Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy es 10 de abril de 2024 y esto es un programa especial dedicado a la cultura. La cultura es un término muy grande, entonces nos circunscribimos a la cultura europea. Va a ser nuestra referencia a su tradición, a su devenir histórico, por supuesto, a su presente. Y bueno, pues dilucidar también si la cultura europea, que se ha inspirado siempre en sí misma, ha sido espejo de sí misma, mirándose en la tradición. Esta cultura europea de la que vamos a hablar ha estado en constante evolución prácticamente, pues hasta se podría decir que hasta el siglo XX, ¿no? Donde ha habido una gran fractura. La cultura europea se ha universalizado y ha llegado a ser, pues, la hegemónica. Otras civilizaciones, grandes culturas, pues cultura india, la cultura china, son civilizaciones más estáticas. No ha pasado, las cosas no pasan como han pasado en Europa con esta velocidad que ha dado lugar, pues, a avances importantísimos en el pensamiento, en las artes y en la técnica. Bueno, pues para hacer este programa estoy en compañía de algunos buenos amigos y expertos en sus materias. Voy a empezar por el orden en el que se ven sus pantallas. Tengo a mi derecha a don Alberto Gómez Montañés, que es asociado al MCRC, es pintor y es buen amigo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, aquí esperando que salga un buen programa. Pues estoy También te seguro. quiero decir que soy el vicepresidente del MCRC. Fíjate. Quédate tú. Pues nada, el vicepresidente del MCRC. No, no, no lo recordaba. A mi derecha tengo a don Salvador Perpiñá, amigo de Solera, Hola. Hola, Marcel. al que voy a presentar. Él es escritor. Es guionista de cine y televisión y tengo que hacerle la publicidad que requiere porque es amigo mío y porque además lo merece. Es el adaptador literario, el que ha adaptado la novela de, creo que se llama, sé que se llama Jurado de segundo apellido, es Juan un Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado, que es un autor de éxito, ha hecho la adaptación de La Reina Roja, que pueden ustedes ver pues en las plataformas digitales y que está muy bien y por eso le quiero dar la enhorabuena aquí públicamente. Y también tiene un libro de reciente publicación que lo tendrá por ahí, Proceda, Ah, Don Salvador, que se llama Konya, que es un libro de relatos, ahí que lo veamos de bien, portada psicalíptica, portada pero de psicalíptica. una enorme castidad en su contenido. Dejo de enseñarlo. Muy bien. Es un libro de relatos y bueno, es poco. Digamos que lo bueno que tiene es que es poco televisivo. O sea, yo cuando escribo guiones, escribo guiones, cuando escribo literatura, no. Ajá. Claro que el lenguaje Eso es. es una, es un, la alegría de la libertad que te concede escribir literatura y no tener que depender de los códigos un poco trillados del mundo de la televisión. De eso también hablaremos. Y enlazando también con mi siguiente invitado, mi querido amigo de hace décadas, don Arturo Cid Franco, músico, escritor, guionista de cine y televisión y alma del jazz en Granada. Don Arturo, muy buenas tardes. Tarde, don Marcelino y los demás. Nada. A continuación tengo a don Jesús Palomar, profesor de filosofía, escritor en diversas disciplinas también, y del que tengo que recomendar este estupendo libro,
se lo tengo que recomendar a todo el mundo, Apuntes de un disidente contra la corrección política. Es una colección de artículos en series temáticas y son todos estupendos y de una gran lucidez. Así que, Jesús Palomar, bienvenido a este programa. Muy bien, bien hallado y muchas gracias. Hombre, y ya tenemos a don Javier Colina, también amigo milenario, Viejo. uno de los músicos de jazz españoles con mayor proyección internacional. Él es contrabajista, acordeonista, y cualquier cosa que pueda sonar en sus manos, pues suena a música. Él conoce pues, los cinco continentes, ¿no? En varias direcciones, arriba, abajo, en diagonal. Entonces, bueno, pues su experiencia y su saber en el ámbito, digamos, de la cultura también, en lo que respecta a las manifestaciones artísticas, ¿no? Como es la música, pues su criterio, pues como no puede ser de otra manera, pues se nos antoja muy apreciable y apreciado. No sé qué quería. Ah, sí, también es asociado al MCRC. Y nada, pues vamos a empezar. Os voy a hacer una preguntilla para que me deis vuestro criterio así casi rápido, ¿no? Y es si el motor de la cultura y de lo que hablábamos antes, ¿no? Y de la civilización occidental, pues ha sido Europa. Siempre en ebullición, en guerras, en periodos de paz, pensamiento, arquitectura, pintura, música, aquí se ha dado lo más grande, ¿eh? Entonces, al universalizarse esto por su atracción y por su valor, pues Europa parece que ha dejado de ser este centro, ¿no? O sea, Europa ya no es generadora de cultura como tal. Yo creo que se ha quedado incluso al margen. Y luego, por otra parte, parece que hay una cultura de Estado que es la que genera la cultura que hay y la cultura que se conoce, porque hay muchas cosas conocidas, cada vez hay más museos, cada vez hay más exposiciones y tal, pero hay voces que no se oyen y formas que no se ven. Así que lanzo la pregunta al que quiera intervenir primero. No es mejor que tú vayas dando la. Bueno, pues por hablar el primero, sí, si prefieres. No, es que bueno, me da un poco de pudor arrancar el primero, ¿no? Bueno, Claro. de hecho, conforme voy respondiendo, se me ha olvidado exactamente la pregunta. Lo has dicho respecto a si la cultura europea ha dejado de ser, digamos, la locomotora que tira de Exacto. cultura occidental, ¿no? A mí esta cosa me da un poco de, claro, no, me siento inseguro cuando lo hablo, las hablo con grandes desparpajo en las barras de los bares, ¿no? Pero aquí, digamos, rodeado de gente que sabe bastante y dirigiéndome a un posible público, pues tiendo a tener cuidado con mis opiniones, ¿no? Pero probablemente sí, o sea, y además la cosa tiene fecha y tiene datación, ¿no? O sea, aquí digamos que, mira, ciñéndonos simplemente al campo en el que yo trabajo, al cine, ¿no? Digamos, Europa todavía tiene una influencia en el cine americano hasta los años 70, digamos, la gran época dorada del cine americano, de los jóvenes que tomaron Hollywood al asalto, etcétera, están muy influidos por el cine europeo, están influidos por la Nouvelle Vague, están influidos por el neorrealismo italiano, están influidos por Europa. Y por supuesto, el Hollywood clásico, por descontado, ¿no? Que el medio plantel de directores y guionistas de Hollywood venían de Europa. De repente, a partir de los 80, eso cambia. Y ahora la sensación que tengo es que, digamos, lo que había sido, digamos, la raíz, el sustento de la cultura europea, la cultura occidental en general, ¿no? También muy influenciada por la oriental, eso también sería un largo asunto para hablar, ¿no? Ha desaparecido, digamos, me pasó viendo hace poco no sé si me estoy enrollando demasiado, No, no. hace poco viendo una película de Spielberg, el Real Player One, ¿no?
Tuve la sensación de que o sea, todo aquello que consistía, digamos, en nuestro pasado cultural, es decir, simplificando mucho, pero vamos a decir, Shakespeare, Cervantes, Antiguo Testamento, la Ilíada, la Odisea, Homero, todo esto ya es, no existe, no existe. No existe como referente, no existe para, digamos, para digamos, el mainstream antes se basaba, tenía algo que ver con eso. O sea, buena parte de los escritores de cine del siglo pasado, del siglo XX, venían de una tradición antigua. Ahora no, ahora todo es algo, digamos, ex novo. Por supuesto, todas esas imágenes, toda esa figura narrativa está inserta ya en el ADN. O sea, que en cierto modo, lo que nos. De distintas formas siguen apareciendo, pero me da la sensación de que lo que han sido, digamos, los motores culturales de Occidente ya, para lo que es el mainstream, para lo que es la cultura popular, se han volatilizado por completo. Jesús, por ejemplo, Marc Fumaroli habla del fin del imperio de la memoria. Y enlazando con lo que decía Salva, ahora es lo nuevo, pero lo nuevo sin ninguna referencia. Bueno, yo antes, quizá como he estado, he entrado un poco así a trancas y barrancas, pero quería centrar un poco la cuestión de formación profesional, la cosa filosófica. Entonces, ya que vamos a hablar de la cultura, que es un término muy abstracto y que parece muy claro, pero que en el fondo, cuando lo intentamos concretar, es muy difuso, pues dar dos o tres cosas para centrarlo. Entonces, me viene a la mente pues el libro de Gustavo Bueno, este de El mito de la cultura, pero las cosas que, o algunas cosas que propone son vox populi, ¿no? Por ejemplo, hay dos formas, hay muchas, pero hay dos formas claras de hablar de cultura, que es la cultura cuando se dice que alguien es muy culto, entonces es una cultura que parece que es el individuo quien tiene esa cultura y que es una metáfora en relación con la agricultura, ¿no? O cultivamos la mente o cultivamos la inteligencia y parece que esto tiene un origen antiguo, ¿no? En los romanos, creo que fue Cicerón el primero que hizo esta metáfora. Y luego hay otra forma de hablar de cultura que se parece más a lo que ya estamos nosotros hablando, que es la cultura no en cuanto individual o subjetiva, sino la cultura objetiva o envolvente, digamos ambiental. Ya no es alguien que tiene una cultura, sino alguien que nace en una cultura e incluso que pertenece a esa cultura. Entonces, este término es más nuevo. Este concepto de cultura, y además está muy implicado políticamente, este concepto de cultura está en el siglo, a finales del siglo XVIII y se desarrolla sobre todo en en Alemania, ¿no? Es por dos autores, fundamentalmente, que es. Perdonar esta historia pero luego llegar a esta cuestión de la cultura más concreta, ¿no? Pero es el primer autor que habla de cultura sería Herder, ¿no? Herder, a finales del siglo a finales del XVIII, habla de cultura y la refiere un poco al espíritu de los pueblos, ¿no? El Volk ¿no? El espíritu del pueblo. Entonces dice que todos los pueblos tienen su cultura, su modo de ser, hay que entenderlos, sus tradiciones, su modo de expresarse, y relaciona este concepto de cultura con Dios incluso, ¿no? Es una forma de que Dios se expresa en diversidad. Es una idea muy, podríamos decir, no política, porque luego se va a politizar, ¿no? Él habla de una concordia, son aspectos diferentes, complementarios, son distintos aspectos de Dios, etcétera, etcétera. Y el que sí va a empezar a liar la cosa es Fichte, el idealismo alemán. Fichte, en los discursos de la nación alemana, ya nos habla de que la cultura, los países que tienen una cultura propia, todos tienen una cultura propia, sobre todo el lenguaje, etcétera. Ya reclaman un Estado o tienen que tener un Estado, ¿no? Se une, por tanto, el concepto de identidad nacional, el concepto del espíritu del pueblo,
la cuestión de la cultura como expresión del espíritu del cuerpo, o sea, del espíritu del pueblo, y se une con lo político. Claro, ya estamos hablando de que todos los países o todas las naciones que tienen culturas y todas las naciones se identifican con la cultura, reclaman un Estado. Eso es algo que es muy actual, ¿no? Y esto en la tradición alemana luego se va. Se ha hablado de civilización y cultura. Es que en la tradición alemana se oponen, ¿no? La Kultur y la civilización se oponen en cuanto que quizá la cultura es más particularista. Hay países, naciones, que tienen cada una su cultura. Y la civilización tiende a ser, podríamos decir, la cultura predominante, universalizada. Y justamente en la raíz alemana hay una lucha entre, en la tradición alemana hay una lucha entre cultura y civilización, ¿no? Que va a estar muy presente incluso en el nazismo, ¿no? La cultura se opone a la civilización, ¿no? En cuanto a lo particular, a lo universal. Luego, más adelante, la cultura también va a ser, pues, lo vamos a normalizar nosotros, ¿no? Porque vamos a considerar, ya hablamos de cultura de forma natural, pero ¿a qué nos referimos con cultura que viene de esas raíces? Nos referimos sobre todo a las artes que, en principio, expresan una forma particular de sentir, de estar, etcétera, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Pues la pintura, la escritura también, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura ya estamos recogiendo esa tradición que además tiene mucha, mucha carga política y con esto ya acabo, no es de extrañar entonces que haya ministerios de cultura y que a pesar de que parezcan poca cosa, finalmente llegan a ser importantes. Esa era un poco la aclaración que quería hacer para ahora hablar de la cultura en el sentido un poco que estamos entendiendo, ¿no? Como la expresión de nuestras tradiciones, de nuestra creación, etcétera. Arturo, dejo a Javier para el final. Vale, yo que este es un asunto bastante complejo, ¿no? Que tiene Claro. tanto ángulo de donde mirarlo y no es una cosa a la que no le haya dado vueltas durante muchos años, ¿no? Pero los frentes son tantos que sería muy complicado intentar dar una explicación. Entonces, para empezar, la cultura europea, que yo reconozco que ha sido motor de muchos cambios en el mundo, no siempre se ha alimentado tanto de sí misma y ha sido bastante más abierta a otras culturas de lo que pensamos tradicionalmente. Es decir, que ya en la época en la que empieza la burguesía a despuntar el comercio en Holanda, ya empieza a haber influencia de Oriente, con las especias llegan tejidos orientales, llegan ramalazos de la estética oriental. Mozart tiene una marcha turca, se pusieron de moda la música a la turca. Viene la época que fue una auténtica epidemia de la chinoiserie y la decoración inspirada en la China. El impresionismo empieza a beber desde el orientalismo también. Las exposiciones universales traen oleadas de cultura oriental. El cubismo no se entendería sin la influencia del arte africano, que se empieza a reconocer como arte, más allá de la artesanía, justo en esa época, ¿no? Y nosotros estamos aquí, tres que vivimos, hemos vivido mucho tiempo de una música africana que viene de América, que es el jazz, por mucho sustrato europeo que tenga, y que en Europa arrasó en los años 20, fue una auténtica oleada. Entonces, que quizá la grandeza de la cultura europea ha estado precisamente en saber, en tener la curiosidad de conocer las culturas de otros, en viajar a conocer, en mandar antropólogos, expediciones, sociedades geográficas, a conocer otras culturas. Y eso es parte de nuestra tradición, la tradición de las luces, la tradición del racionalismo que ahora mismo está tan denostada por los posmodernos, ¿no? Que asocian el racionalismo al colonialismo y al imperio de la cultura europea blanca, que ahora parece como el mayor de los males, y sin embargo es parte constituyente de todo lo bueno que ha traído al pensamiento europeo
y de todas las libertades de las que en mayor medida disfrutamos en la actualidad. Ahora se ha producido una ruptura, y perdona que me enrolle tanto, entre nuestra tradición racional, la del 18, y una especie de cultura o de filosofía oficial que tiene más que ver con con Foucault y con gente así, que rompe con todo esto. Y al mismo tiempo, lo uso, la idea del ciudadano, que era también tan próxima a esto que estoy hablando, se ha sustituido, yo creo, por la de cliente, ¿no? Y esto hace, esto cambia, en el sentido de que cuando nosotros éramos jóvenes, en las comuniones se regalaba el libro de Robinson Crusoe, La isla del tesoro, La isla misteriosa. Todavía recibíamos esta tradición del siglo XIX y de antes como parte consustancial de lo que un niño tenía que leer. Ahora que no somos ciudadanos, somos clientes, hay una literatura específica con un juego de palabras justo que se supone que puede entender un niño de 7 años, y es parte de un negocio que ha roto con lo que éramos, personas del siglo XIX y de lo mejor del siglo XX, ¿no? Muy bien, Arturo. Javier. Bueno, yo quería aportar, yo soy mucho más básico, no me valen como términos de como cultura lo que decía Ortega y Gasset y que muchos apoyaban de que la cultura es un modo colectivo de el modo colectivo de vivir de un pueblo, de una ciudad, de un determinado sitio, pero me sirve también que la tengo aquí, la de la RAE. La RAE tiene dos acepciones, una la que ha dicho antes Jesús, creo que era, pues el juicio que tiene cada uno, el cultivo que se ha hecho cada uno, y la segunda parte que dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, etcétera. O sea que simplemente yo siempre la he visto así. No, a veces a los que nos dedicamos a la música, a la literatura, somos los digamos, parece que la cultura somos nosotros. Creo yo que somos agentes o sea, para cambiar el modo, para influir en el modo colectivo de vivir. Pues el arte, que cabe duda que es un elemento, pero es el arte, la música, la literatura, todo así, pero la cultura se nutre de muchas cosas. Yo es así como lo entiendo, no lo sé, pero quiero decir, a mí no me gusta que me echen que la cultura soy yo, porque soy músico, oye, no, yo cultivo, pero si no, que ese es otro tema también, que se considera en eso, ¿no? Si, por ejemplo, se puede considerar que un cultivo, que yo eche unas semillas, eso se puede considerar agricultura, que si me ha ocurrido una cosa, si no tiene frutos, si no hay cosecha, pues yo no sé si eso es agricultura, pero aquí ahora se confunde todo eso. Pero para mi gusto, esa manera de concebir la cultura como el modo colectivo de vivir es la más acertada, y nosotros, hay muchos agentes en eso, pues de las artes y de todo, el deporte y de todo. Sí, habéis tocado varios temas interesantes. Arturo, con las explicaciones que has dado, que evidentemente los primeros avances científicos y los segundos y los terceros vienen de Europa. Ese afán de conocimiento del que hablas y luego del interés por otras culturas. Dan como resultado pues la gran cultura europea, ¿no? Entonces aquí el asunto, y es, por ejemplo, cuando hablamos del jazz, que es una manifestación artística universal, ¿no? Como el flamenco, ¿no? No son músicas folclóricas. O sea, estamos hablando de arte musical. Eso es porque ya la cultura europea está universalizada. Lo que comentaba Salva al principio, el gran cine de Hollywood, los compositores de las bandas sonoras eran músicos europeos, los grandes directores, Hitchcock y Fritz Lang,
Y esto es el mismo actor Kirk Douglas, ¿no? Que era un ruso. En fin, la cultura europea lo podemos así definir. Hoy en día ya es cultura occidental, creo yo, ¿no? Porque está establecida prácticamente en todo el mundo. Luego está el tema, que es otro de los temas que quería tocar, que es que había tocado también Jesús, es la cultura y el Estado, ¿no? La relación y hasta dónde llega. Hay un caso curioso que es en toda Europa, en tiempos de corrupción y de corrupción moral, ha habido siempre unas manifestaciones artísticas impresionantes en los siglos de oro españoles. Pues aquello era un jolgorio en la época borbónica, el siglo XIX español. Ahora parece que en tiempos también de peste y corrupción, no sé, esto creo que era de Shakespeare, ¿no? En tiempos de peste y corrupción como ahora, parece que las manifestaciones artísticas de la cultura son un poco intrascendentes, ¿no? Hay muy pocas cosas. Que tengan peso. Hay muchos espacios para mostrar lo que hay, pero es tan importante lo que hay como lo que ha habido. O sea, ¿qué podréis destacar de lo que hay ahora en música, en pintura, en literatura, en formas nuevas, que pueda ser algo con verdadera potencia, que se pueda comparar a grandes nombres, yo que sé, incluso del siglo XX, ¿no? Gente como Freud o su inefable sobrino, el publicista, ¿no? Hoy hay más difusión, pero ¿de qué? Salva, ¿de qué? O Alberto, ¿qué es lo que se difunde? Alberto, que todavía no ha hablado. Tienes el micro silenciado. Sí. Ahora. Sí. No sé si me oías, ¿no? ¿Qué tipo de cultura hay? ¿Qué es lo que se nos vende como cultura? Y si hay. Ya, yo la cultura que nos venden, porque no nos venden una cultura desde el Estado, ¿no? Entonces, el que no entra dentro del juego del político, pues tiene que pelear contra marea. Es una lucha muy, muy grande la que se tiene que hacer fuera de las instituciones, porque tienen todo el poder. Y es desde las universidades que ya se vicia esa cultura o ese arte. Y si no pasas por el aro, como que ya no hay. No, no. Bueno, para lo auténtico sí que es válido, pero para triunfar, digamos, para ganarte la vida, pues es muy complicado, muy complicado. No sé qué opinan el resto. Bueno, había un artículo hace poco que se divulgó entre los músicos, la clase media de la música ha desaparecido. Entonces unos decían que era un análisis y lo que era una relación de los males, ¿no? Pero es que antes de llegar a la cultura de Estado, quiero desentrañar qué hay de por medio, ¿no? ¿Cuál es la forma en la transmisión del conocimiento? Y esto, Jesús, que es docente, pues cuando yo iba a la escuela, pues había muchísimas materias y eran muchas horas de clase y muchas horas en casa de hacer los deberes. Esto lo habéis pasado todos, ¿no? Entonces había cierto nivel. Yo estudié con el plan aquel de, creo que era de Sainz Rodríguez, vamos, que uno tiene ya una edad. Y entonces, bueno, pues cuando mi hijo tenía 15 años le preguntó un día, ¿tú sabes quién era Viriato? Y pues no, ¿sabes? Entonces hay menos materia, yo creo, ahora,
y de peor calidad lo que se da, Jesús. Y esto evidentemente es transmisión del conocimiento y es transmisión de la cultura, del germen, de la tradición, de lo que somos. Bueno, o sea, has tocado ya la cosa de la herida, ¿no? Que es la cosa de la enseñanza, ¿no? En España. Antes quería referirme un poco a la glosa que ha dicho Alejandro. Creo, es que como no tengo la pantalla dividida en cuatro... Arturo, quizás. Vela, Alejandro Vela. No, este es Javier Colina. Bueno, Javier Está Colina. Con otro teléfono, sí. Bueno, eso es Javier. Pues lo que pone la RAE justamente son los dos conceptos que más o menos conocemos todos, ¿no? Pues es de una persona cultivada y otra como algo colectivo, las costumbres, las tradiciones, etcétera. Lo que ocurre es un poco ver o sea, sobre todo el sentido de colectivo, me refería más a lo interesante que es ver dónde nació, porque si hablamos a alguien del siglo XII sobre cultura, no va a entender nada. Nosotros utilizamos la palabra cultura en ese sentido, como si fuese algo sabido y que toda persona, vamos a Japón o vamos a la India y va a entender lo que estamos hablando. Si hubiera alguien que estuviera escuchando, si estuviera traduciendo, pues a lo mejor no nos entendía muy bien, porque nosotros utilizamos la palabra cultura como sabida, pero tiene un nacimiento muy reciente. La cultura en cuanto a ese conjunto de tradiciones, englobamos ahí las artes, el conocimiento, todo esto, ¿no? E incluso la definición de la RAE ya es polémica, ¿no? Porque nos dice la cultura es todo, ¿no? Es una visión antropológica, todo lo que no es naturaleza, no solo las artes, sino construir una silla también es cultura, ¿no? Porque pone construcción, o sea, industria, todo eso también sería cultura. Lo digo para ser conscientes un poco de la complejidad del término, aunque luego bajemos a la tierra y lo utilicemos entre nosotros en la medida en que somos contemporáneos y tenemos las mismas referencias culturales, ¿no? Pero, y además la implicación política que luego va a tener, que nosotros estamos hablando de nuestra cultura, la cultura de Estados Unidos o la cultura, pero es que esta palabra tiene muchas implicaciones políticas. El Ministerio de Cultura no se va a ocupar de cómo se fabrica la silla, pero sí se va a ocupar de cómo se hacen las películas de cine, porque ese es un medio por el cual es más fácil influir en las personas. También haciendo sillas, pero haciendo películas es más fácil influir en las personas y al poder le interesa propagar su visión del mundo, ¿no? Entonces, eso es como... Y ahora, en relación con la enseñanza, ¿no? En relación con la enseñanza, los conocimientos o los libros sí han bajado de calidad, pero eso sería insignificante en realidad, ¿no? Aunque no hubiesen bajado de calidad, en el sentido de que cada vez las letras son más grandes, las imágenes son más grandes y los libros son más finos. Es un ejemplo, ¿no? Quiero decir que el nivel o la cantidad o el interés de lo que se enseña, ¿no? Ha bajado de nivel, eso está claro. Pero aunque no hubiese bajado, los libros fuesen igual de gordos y todo igual, la enseñanza... uno de los males fundamentales es pues esta ley primera, la LOGSE, y a partir de la LOGSE, todas las leyes han sido una copia de la LOGSE. Y el mal fundamental, para mi visión de las cosas, es que han eliminado la enseñanza media. ¿Vale? O sea, antes había, en nuestras generaciones, había enseñanza primaria, enseñanza media, en los institutos, y enseñanza superior. Entonces ahora, sí, nominalmente parece que todo sigue igual, pero no sigue igual. Es decir, la enseñanza primaria realmente dura hasta cuarto de ESO, 16 años. Si repites algún curso, puedes estar 17, hasta los 17 o hasta los 18 años en lo que antes para nosotros era el colegio, para entendernos, ¿no? Entonces, en la enseñanza primaria lo fundamental era la socialización, la educación, ¿no? Se intentaba enseñar, pero sobre todo... era obligatoria y lo importante era la socialización y la educación en ese sentido de socialización, ¿no? De adquirir buenas costumbres, etc. Luego, claro, se enseñaba lo básico, ¿no? Matemáticas, sumar, restar, leer, ¿vale? Todo hasta donde podamos, ¿no? Pero lo fundamental era la educación. Y en la enseñanza en medias lo importante era la instrucción, el conocimiento, ¿no? Ya teníamos profesores licenciados en el instituto, entonces había asignatura de química, de física, de matemáticas, de literatura, o sea, entonces
Ahí lo importante era el conocimiento. No se trataba de conjugar educación y enseñanza, sino que era enseñanza. Esta enseñanza de la enseñanza media antigua que nosotros hemos tenido, incluso generaciones anteriores han tenido una enseñanza media mucho más larga y más completa, pero eran 3 años de bachillerato y más un curso que no se acababa del todo por la selectividad o la EBAU, que se llama ahora. Eran casi 5 años, casi 5 cursos. Y eran duros, porque tenías que aprobar el primero para pasar al segundo. Si tenías una asignatura suspensa, tenías que recuperarla. Y ahora, para que veamos un poco en abstracto, estamos en el colegio hasta los 16 años, hasta cuarto de ESO, y tenemos un bachillerato de un curso y no llega a dos, ¿no? Que es primero de bachillerato y segundo de bachillerato, que se acaba antes también por la selectividad, la EBAU, etc., ¿no? Este curso, casi 2 cursos, la inercia de toda la enseñanza primaria, aunque se llame secundaria, obligatoria, toda la enseñanza obligatoria, donde lo importante de facto es la socialización y la educación y la instrucción, está minusvalorada, ¿no? En el fondo, muchas palabras de excelencia, fuese obligatoria y que pidiésemos excelentes médicos, solamente eso, ¿no? Pues obligatoria, una franja de edad o gente que sale del instituto, y hacemos que obligatoriamente saquen las notas que saquen, etcétera, hagan la carrera de medicina. Evidentemente no puede haber excelencia, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con la enseñanza hasta los 16 años, ¿no? No puede haber excelencia en la medida en que se mantenga como un colegio. No sé si he contestado un poco. Sí, es que me estoy acordando de una cosa que decía Elvira Roca Barea, que siempre ha habido analfabetos, dice, pero hoy salen de la universidad. Ya, sí. Es que yo me gustaría insistir en un diagnóstico muy preciso que ha hecho Arturo, que es la transformación del ciudadano en cliente. Eso significa muchas cosas. Significa ya, digamos, la idea que existía. La misma palabra es sospechosa, la idea de un canon, era sospechosa. Es sospechosa ahora, pero el canon había, bueno, había unas historias de la literatura, una historia de la música, se establecía un canon de unos productos culturales que eran deseables, imitables, o cuyo conocimiento te enriquecía como persona y como artista, ¿no? Esta idea del canon ha desaparecido. El canon, digamos, una es como una especie de menú único que, digamos, al cliente que ahora elige lo que le place y lo que le desea, hola Armando, le resulta irritante. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? La transformación, eso es lo que ha dicho Arturo, el ciudadano en cliente, en alguien que elige, que tunea su consumo cultural. La palabra consumo cultural, ya sé, es sospechosísima, eso para empezar. Sí, pero es realmente la cultura de masas es esto, ¿no? Es cultura de consumo. Y es lo que hacer pasar por cultura cualquier cosa. Bienvenido, Armando. Hola. Tenemos a Armando Merino, que se incorpora ahora. Hola, sobrino. Hola a todos. Hola. No he podido llegar antes. Bueno, pues bienvenido. Entonces, bueno, estábamos hablando de lo que ya sabes que estábamos hablando sobre la cultura. Me interesa mucho la veta abierta por Salva y por Arturo, sobre todo. Una cosa es escribir para televisión o para cine y otra cosa es escribir literatura, pero no ya por el lenguaje. Me refiero al lenguaje audiovisual, a lo que escribe para que sea llevado al cine, ¿no? Me refiero, o a la televisión. Me refiero a los códigos u obligaciones que hay ahora. Esto me lo comentó un día Arturo, así en privado, y quisiera que nos, o entre los dos, intervenir unos y otros cuando queráis. Que hoy en día hay una serie de exigencias a la hora de escribir un guión, por ejemplo, ¿no, Arturo? Unas exigencias que vienen precisamente de lo que ya hablaremos, el pensamiento, si se puede llamar pensamiento, a lo woke, o woke, que no sé cómo se pronuncia, pero que hoy en día
pues son como una obligación, ¿no? Sí, hombre, quizás Salva está más en contacto con esto que yo, pero sí es cierto que hay en el de la misma manera que la política se ha adaptado a ciertas tendencias, ¿no? Esto que decíamos, esta influencia de las universidades americanas, la corrección política, este convertir en dogma lo que cuestiones como la diversidad o el tema de los que no quiero entrar mucho porque me da miedo cada vez que abro la boca, la lío. Pero sí es cierto que de la misma manera que vemos un anuncio de, aunque sea de una central nuclear, diciendo que son lo más sostenible, lo más verde, lo más ecológico del mundo, y hemos llegado a que ciertos valores, sobre todo los que tienen que ver con la diversidad, con la ecología, se han convertido en un valor que como empresarialmente no se puede soslayar y que lo ponen por delante tanto los políticos como los empresarios, como la industria, pues el cine y la televisión, lógicamente, como no se sustraen desde hace muchos años ya a lo que es la industria, han incorporado estos valores a sus códigos. Hace no tanto, y perdona, en esa línea que hice había una compañía de seguros de salud, pero al fin y al cabo una compañía de seguros. Se vendía, decía, somos activistas de la salud. Sí. Pronto Morgan Chase va a decir, los reaccionarios son tigres de papel o algo así, ¿no? O sea, digamos, Claro. el lenguaje, el sistema ha codificado el lenguaje, digamos, del activismo y de la revolución, por llamarlo de alguna manera. Claro, esto ha llegado ya a extremos tan aberrantes como está claro que, bueno, el cine era un reflejo de cierto uso y es cierto que había un cine que estaba muy, muy centrado en lo masculino, con mucho. De esto se puede discutir. Pero se ha llegado a la elaboración de códigos que se llegan a imponer, códigos escritos que se llegan a adoptar oficialmente por la productora, por la industria y por los grupos de activistas, los grupos de presión que no están dispuestos a dejar que tú te saltes esos códigos. Exactamente, son no menos, quizás son menos explícitos, pero no son menos coactivos que el código Hays, ¿no? De los años 40, 50, no menos. Y entonces De está momento. codificado en muchos aspectos. Si sale una mujer, ¿de qué puede hablar? ¿De qué no? No puede ser una película que haya solo hombres. Si sale, tiene que haber una escena en la que haya mujeres y no haya ningún hombre. Si estas mujeres hablan, tiene que ser de un tema que no sea los hombres. De Entonces está prensa. codificado. Y hay departamentos, que controlan que eso se cumpla. No sé hasta qué punto en España, pero vamos, hay productoras en Estados Unidos en las que eso se cumple y en la tendencia de hacerlo aquí. Todo. Y hable usted, don Salvador. No, que es que además, claro, yo veo que el tema del que estamos hablando es algo de una complejidad y una magnitud tal que siempre vamos a limitarnos a arañar la superficie. Tiene que ver todo también con un, digamos, un vuelco tecnológico, un vuelco de la visión del mundo asombroso. O sea, nosotros estamos asistiendo, estamos ya un poco, nosotros estamos ya como desapareciendo de este mundo. Pero lo que va a venir es algo que ni siquiera somos capaces de sospechar. O sea, algo comparable, bueno, a lo que fue el descubrimiento de la imprenta al final de la Edad Media. O sea, ahora mismo, digamos, los códigos, la manera de percibir por parte, digamos, del público, del lector o de los alumnos, la manera de percibir, la capacidad de usar el lenguaje, todo esto va a experimentar cambios asombrosos. Lo de la inteligencia artificial va respecto a los criterios de verdad y mentira va a ser realmente preocupante, ¿no? Y sobre todo la capacidad digamos, toda, digamos, esta coerción no se basa, digamos, en la fuerza del Estado, como ocurría antes. Se basa en la hiperdemocratización que permite la digitalización planetaria. En cualquier momento, o sea, una minoría hiperactiva puede desatar oleadas de emoción contra un sujeto determinado que un día se ha pasado de la raya o se os ha dicho algo inconveniente y de repente, digamos, la tecnología permite
que oleadas de indignación sepulten literalmente a este hombre que, o mujer, que algún día le da por decir, oye, pues yo creo que tampoco. Y nada, es tremendo. O sea, es que no sé ni por dónde empezar a hablar. Sé que ya he hablado bastante. Me callo. Es que como tampoco existe el perdón en estas claro. Ideologías modales, ¿no? Que son, Arturo decía antes, ¿no? Que al principio en la presentación, que al estar, bueno, no difuminado, sino la izquierda tradicional ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues se dota de unas ideologías modales, ¿no? A modo de muletas para tener un espacio. Y entonces, en este caso de lo woke, que no existe el perdón, ¿sabes? O sea, si te cancelan, te cancelan. Si eres mal visto una vez, esto es un estigma para siempre en el ámbito de lo woke. O sea, esto, la cosa es muy seria. Y desde luego, los estados, pues no sé hasta qué punto pueden estar, seguramente no estén implicados. Lo que sí es seguro es que se aprovechan de los medios, pues, para sus objetivos y su finalidad, ¿no? A mí me seguía preguntando cuando hablaba Jesús, ¿no? Del tema de la enseñanza, ¿cuál es la finalidad de que baje tanto el nivel? O sea, de que salgan los alumnos con nivel bastante bajo. Cuando, por ejemplo, Jesús, la universidad pública siempre ha tenido mayor prestigio en España que la privada. Y ahora esto ha cambiado. No sé si ese prestigio es infundado o es real, el prestigio que está alcanzando la universidad privada. Me refiero en España. Antes se decía, bueno, pues estudian la privada porque te regalan el título. No sé si os acordáis de este tipo de cosas, ¿no? Pero en la pública tenía un prestigio, la Complutense. Hoy en día esto se ha perdido y quien ha ganado el prestigio son las privadas, ¿no? Yo creo, no sé si esto es así. Bueno, en privadas tenemos los dos extremos, ¿no? Tenemos las universidades que sí regalan el título, entonces si alguien solo necesita el título para ponerse en circulación porque sus padres ya tienen bastante dinero, pues bueno, es un adorno que le va a ir bastante bien en la vida, ¿no? Tener esa titulación, ese doctorado, etc. Y también hay lo contrario, ¿no? Hay universidades privadas que son muy buenas también, ¿no? La cuestión está en que lo público, en el sentido de educación, no solo en educación, pero tiende a educación, fundamentalmente, tiende a devaluarse, ¿no? Porque digamos que en lo público entran todos, ¿no? Y lo privado sí que pueden hacer una previa selección. Me estoy refiriendo a veces también a institutos o a colegios, ¿no? Pero sobre todo a institutos. Esa previa selección tiene esas dos caras que he dicho. Pueden hacer una selección y ser poco exigentes, pero si tú eres un padre exigente, vas a buscar un instituto privado que sea a la vez exigente. No sé si me explico. Vas a encontrar el abanico, vas a encontrar centros privados que son muy exigentes y te van a dar una buena formación, y centros privados donde poco más o menos a lo mejor te van a regalar el título, ¿no? También se puede decir que eso también puede ocurrir en la pública. Quiero decir que no es todo homogéneo. Lo que pasa es que en la pública no existe la posibilidad de esa selección. Esa selección se puede dar por factores más socioeconómicos. Es decir, según donde esté situado un instituto, etcétera, pues va a ir tirando mejor o peor. Pero no, ellos no pueden decir tú sí entras y tú no entras. Y la privada sí puede decir tú entras y no entras. Por lo tanto, vamos a tener ahí los dos extremos. Mientras que en la pública se va a mover más un poco en la medianía en ese sentido, ¿no? Y en el pasado, tienes razón, la pública, yo tenía amigos que iban a colegios privados
y realmente no tenían más nivel a colegios e institutos privados y no tenían más nivel que en los institutos públicos. En los institutos públicos de los años 80 y 70, 80 tenían una calidad extraordinaria. Los catedráticos de instituto eran, incluso muchas veces bregaban más y estaban más en la batalla y en la investigación muchas veces que los de universidad, ¿no? Vivían un poco en las nubes, ¿no? Porque el catedrático de instituto, ahí sí que había unas oposiciones duras y ahí había que. Ahora todo se diluye, porque una oposición para catedrático ahora es una oposición que está llena de méritos, esto que dicen ahora, méritos subjetivos y méritos objetivos, ¿no? Y los subjetivos pueden ser, no sé, pues cursillos que has hecho, que el propio sistema te da para que vayas haciendo cursillos que te valgan, o haber sido director de un centro, no son académicos, no son de investigación, ¿no? Es una figura administrativa. O sea, un catedrático ahora mismo, que haya alcanzado ser catedrático ahora, solo implica que tiene muchos años y que ha hecho, tiene, o sea, no necesitas un mérito especial en ese sentido, ¿no? Y no sé, me he perdido un poco. Sí, no, te preguntaba también si ves que hay algún tipo de finalidad Ah, sí. al devaluar la enseñanza, ¿no? Desde Sí. las leyes de Logse, etcétera, ¿no? Bueno, aquí podemos caer un poco en lo que se dice conspiranoicos, ¿no? Pero se ha hablado de la cuestión woke, ¿no? De lo woke. Yo sí pienso que los estados cada vez son más intermediarios. Es decir, hay unos poderes supranacionales que parece que sí que tienen una idea antropológica bastante clara, ¿no? De cómo tiene que ser el mundo, que lo consigan o que no, ya veremos, ¿no? Las grandes tecnológicas y financieras, etcétera, ¿no? No es que tengan una visión todos y que sea una cosa ahí de conspiración, sino que el peso ideológico de esa parte del gran capital, si se quiere también, ¿no? De los grandes capitales que ahora no son los que tienen ni muchas tierras ni muchas fábricas, son las tecnológicas y el capital, o sea, y la cuestión financiera, ¿no? Hay una visión antropológica distinta, ¿no? Y hay una visión del mundo distinta. Deduzco yo, ¿eh? Por las consecuencias y por lo que veo que se hace, porque si os fijáis hay una cosa muy curiosa, que la visión que proponen desde arriba está respaldada, por decirlo de alguna manera, desde abajo. Es decir, las organizaciones o los partidos que más se autodefinen como izquierda, izquierda woke, ¿no? Son los que, a su pesar, porque ellos a lo mejor no lo ven así o no quieren verlo, a su pesar o no, están más de acuerdo con la visión que se proponen desde arriba, el gran capital. Es decir, cuando se hacen películas en la que la protagonista siempre tiene que ser ahora. Yo he visto ahora algunas series en Netflix y policíacas, y entonces ahora resulta que la más dura de todas es una mujer que es policía, pero es más dura que un camionero de los años 70, ¿no? Además, en el grupo tiene que haber racialidad, ¿no? Tiene que haber un hombre negro o una mujer negra. Tiene que haber también su dosis de sexualidad abierta, es decir, tiene que haber la adolescente, pues está la hija del protagonista, pues tiene que estar emparejada con otra mujer, son lesbianas, etcétera. Eso está en prácticamente el 90% de las películas. Tienes el guión, tienes la película, pero dices, bien, pero la protagonista va a ser una mujer y va a ser con este carácter. Pero tienes que mostrar una relación, digamos, homosexual, etcétera, etcétera. Tienes que mostrar personas de distinta raza, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay todo un planteamiento que está asumido y no está dado desde abajo. Desde abajo nunca ha habido tanta fuerza. Eso está dado desde arriba. Está dado desde arriba. O si no, no se daría, no seamos ingenuos. Y además, las productoras, estas grandes productoras, incluso pierden dinero. Es lo más curioso. Pierden dinero. Cuando se hace una película que es el 007 con una actriz negra, esa película la va a ver en principio menos gente. O sea,
están dispuestos a perder dinero que les sobra, porque hay una visión antropológica que tiene más importancia para ellos. ¿Y en qué tiene que ver esa visión antropológica? En eliminar las fronteras, que eso puede sonar también muy bien, claro, hay una ambivalencia. Eliminamos las fronteras, ese era el ideal comunista, ¿no? Eliminar las fronteras, pero este también es el ideal capitalista, eliminar las fronteras para el libre comercio, etcétera, ¿no? Y atomizar a la sociedad, es decir, todo lo que implique grupo, comunicación, lo vamos a intentar romper, familia, por supuesto. Si os fijáis, cada vez hacemos más cosas individualmente, incluso esta reunión, que la hacemos cada uno en nuestra casa, ¿no? Aunque estemos juntos, ¿no? No sé, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Pues escuchar música es algo que podemos hacer individualmente, pero ir a un concierto o escuchar música con tus amigos en tu casa, ¿no? Poner un disco y escucharla. Yo creo que ahora a lo mejor no se escucha música, nos ponemos los cascos es decir, vamos atomizándonos porque el individuo es mucho más vulnerable cuando es eso, cuando es puro individuo. Entonces, esa individualidad sin lazos culturales, ahora que estamos hablando, sin lazos culturales, sin lazos tradicionales, sin lazos familiares sólidos, sin hijos, los hijos tampoco, no se tienen hijos tampoco. Y esta exigencia del placer inmediato, el consumir cultura, que habéis dicho antes, el consumir cultura, porque se consume todo, da igual, se consume cultura, se consume comida, es decir, tenemos un ansia, un epicureísmo malentendido, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que hay, yo creo que sí que hay una intención, incluso medio-largo plazo. Puede ser algo imaginado o conspiranoico. Y no todo tiene que ser cuadrado en relación a la intención, ¿no? Hay otros factores que siempre van a influir en un plan que tú tengas, ¿no? Pero yo creo que sí, que no es casualidad, que la enseñanza ha habido una degradación desde que yo empecé a dar clase, o sea, ya llevo bastantes años, casi 30, desde que yo empecé a dar clases, yo no he visto que, o sea, cada año, por decirlo de alguna manera, ha sido peor, ¿no? Claro, es que quisiera entrar en un tema, le voy a dar la bienvenida a Armando. No sé si quieres añadir algo de lo que estábamos comentando cuando te has incorporado. Y es, bueno, Armando vive en Alemania desde hace 15 años y entonces, bueno, pues todas las cuestiones que acabas de desgranar, Jesús, o tanto Salva como Arturo, de estos códigos de que tiene que haber pues un negro, un gay, un no sé qué, esto lo ves también en Alemania. ¿Cómo está ese tema? Ya que trabajas también como músico, pero en artes escénicas también. Sí, claro. Sí, no es una exclusividad española esto, ¿no? Enlazando con lo que se ha hablado antes, yo veo muy evidente que este individuo que a través de estos productos que son finalmente de consumo cultural, se ve cada vez más manipulado, es cada vez menos libre, pero tiene el individuo mismo la sensación de ser más libre como nunca antes en la historia del ser humano. Si pensamos que hoy en día somos más libres que hace 300 o 400 años, o que hace 100 años o 150, y en realidad la perversión de esta manipulación a través de los productos culturales radica ahí, en crear al consumidor, nunca mejor dicho, la sensación de poseer de una libertad absoluta, desde la elección de lo que tú quieras consumir
hasta, pues, evidentemente, con muchas consecuencias que van más allá. Y luego otra cosa que veo evidente es que este individuo al cual ya se le ha quitado por completo la capacidad de pensar, pues obviamente siempre irá a votar a las elecciones del estado de partidos, nunca se va a plantear otra cosa que no sea participar en esos juegos, precisamente, que desde el Estado, desde arriba, desde las élites, se influyen esas ideas. Y esto obviamente en Alemania es exactamente igual. La última producción operística en la que he participado, llamada Hamlet Machine, la máquina de Hamlet, que es un texto, bueno, de un dramaturgo alemán de la época de la República Democrática Alemana. El personaje de Hamlet, que es una especie de reflexión sobre Hamlet, tanto en el texto como en la música, la parte musical está previsto hacerlo entre dos actores y un cantante. Bueno, pues en esta producción, ya desde el comienzo de la producción, uno de estos dos actores, los tres son el mismo personaje de Hamlet, está como dividido, se divide en tres, ¿no? El mismo personaje, bueno, pues ya uno de los Hamlets, es decirlo, fue una actriz. Y esto es una decisión que tiene que ver precisamente con estas imposiciones de una falsa diversidad, al fin y al cabo, porque es absolutamente ilusorio. Es como siempre hablaba García Trevijano, la filosofía del como si, el famoso como si hubiera libertad o como si hubiera democracia, como si hubiera libertad de pensamiento en este caso, ¿no? O libertad creativa artística. La pregunta sería, porque te has dicho, nos han quitado la capacidad de pensar, ¿no? No sé si eso es mucho decir, pero la pregunta sería, ¿podemos, de alguna manera, cómo podríamos, digamos, abrirnos paso a machetazos en esa tupida red de imposiciones? O sea, la pregunta es como lo de qué hacer, ¿no? ¿Podemos hacer algo? ¿Hay alguna manera? ¿Hay esperanza? ¿Podemos hacer lo de la emboscadura, ¿no? Lo de, digamos, adversario activo contra este estado de cosas desde una discreta anonimato, no sé. O sea, que yo creo que esto sería quizá algo interesante de lo que hablar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque más o menos creo que el diagnóstico de que la cosa es preocupante, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor no podemos hacer nada, o sea, dejar que la historia nos arrolle y mientras el mundo se transforma ya en un festival de IA y estupidez, pues bueno, dedicarnos a cultivar nuestro jardín y a un consumo epicúreo de sustancias que nos haga felices. No lo sé. Sí, claro, obviamente, obviamente es complicado. A veces basta, claro, hay esa famosa frase de que las puertas de la mente se abren desde dentro, ¿no? Nadie puede venir desde fuera a abrirte la puertecita de la cabeza y darte así un empujón o agitarte un poco. Y decirte, oye, atención, que hay algo más allá, ¿no? De la pantallita de tu teléfono o de las vidas irreales que se ven también en lo que llaman las redes sociales famosos, ¿no? Todo el mundo parece que tenga una vida que en realidad no tiene, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo personalmente, y también es una de las razones por las que estoy aquí también. A mí una cosa que me dio una satisfacción muy, muy grande, claro, es personal, pero hay que empezar por uno mismo, ¿no? Fue la primera vez que ya conscientemente no participé del sistema y no fui a votar. Eso puede parecer al que nos esté escuchando una tontería, una absoluta tontería, pero considero que no lo es. Considero que no lo es porque es un pequeño paso en el que de repente te liberas de ciertas ataduras, preconcepciones, ideas preconcebidas, y es una. ¿Cómo decir? Es como si.
es como una especie de redención, al menos eso fue mi caso, ¿no? También es verdad que, bueno, solamente fui a votar una vez, que fue en las elecciones del año 2004. Y luego ya no voté. Y claro, una vez que ya descubrí, por supuesto, a Antonio García Trevijano y me acerqué a él y me abrió las puertas de su, primero de su conocimiento y luego ya las de su casa y otros sitios. Entonces ese paso de revelación que fue de forma instintiva el no participar se convirtió en una rebeldía ya consciente, es decir, sabedora de por qué te rebelas. Y constante. Y constante, sí, claro. Entonces, sí, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Yo, pido la palabra porque tengo una pregunta. A ver si vosotros me ilumináis un poco. ¿No creéis que puede tener lo que está pasando con la cultura algo que ver con la destrucción de lo que se entendía por socialdemocracia antes? Que la cultura se está desmantelando de la manera, desde el punto que la cultura había llegado a ser un asunto público, algo que concernía al europeo, al ciudadano, algo que entraba dentro del paquete de los derechos, ¿no? De la misma manera que se va desmantelando otros derechos, como va cayendo la sanidad pública, va cayendo la educación pública, también hemos estado hablando del problema que tiene. ¿No creéis que este desmantelamiento más o menos violento de la socialdemocracia que viene a partir de la ofensiva liberal de la Thatcher y Reagan en su época tiene que ver con lo que está pasando ahora? Yo, perdón, bueno, estoy hablando demasiado. Yo creo que no, creo que es precisamente una consecuencia de la socialdemocracia, es una consecuencia de que la sombra de Rousseau es muy alargada. Mira, hay una película que es bellísima que se llama Les enfants du paradis, no sé si la conoce, una bellísima película. Hay un momento en que el guión de Jacques Prévert, entonces un guionista de izquierdas, hay un momento en que el director de un teatro está hablando, el paradis es el gallinero, entonces está hablando de no queremos el público de los ricos con sus joyas y demás, mi público, mi maravilloso público son les enfants de paradis, los del gallinero, ¿no? Ese pueblo ávido de cultura y tal, para él son nuestras obras. Bueno, eso es lo que les ha dado Berlusconi, ¿sabes? O sea, yo creo que la consecuencia de digamos, de eso, de Rousseau y demás, es, bueno, vamos a darle lo que ellos quieren, o sea, es transformarlos en clientes. No creo que eso sea un plan preconcebido por las élites. No, no es eso a lo que yo me refiero. Son dinámicas más complejas, ¿no? Sí. No, no es eso a lo que me refiero. En Europa ha pasado también después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos lo que pasó con la música oficial, ¿no? Y tenemos el caso de Boulez y cómo se convirtió la cultura oficial en algo absolutamente controlado por una especie de élite del Estado, ¿no? Que esto, al caer eso, haya acabado cualquier resto de protección de la cultura por parte del Estado y no haya arrastrado a lo otro. Siempre ha existido esta especie de juego ingenuo o cosmético, ¿no? De la gente de la cultura, decir, yo me debo al pueblo, tal y cual, pero no es esto de lo que estamos hablando. Nunca ha trascendido eso. El pueblo, los del gallinero, siempre han tenido su propio acceso a lo que les ha interesado, por mucho que una cultura de izquierda haya dicho que se dirigía al pueblo. Nunca ha ocurrido eso. ¿Tú creemos realmente que Bertolt Brecht llegó a algo a nivel popular? Yo creo que de una manera No sé arañando si la superficie. en Alemania, no lo sé. No, 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 no demasiado. Está claro que las canciones de Kurt Weill, que conoce el pueblo, son las que hizo en Estados Unidos, que salieron adelante a través del cine y de una industria. Claro. No, no sé, las que hizo para ese cabaret, bien intencionadas desde el punto de vista, entre comillas, popular, no han trascendido. Quiero decir
que esa dicotomía siempre ha existido. Yo Sí. me refiero a que ahora la cultura está totalmente huérfana de cualquier apoyo si no es para ser manipulada. Ahí me parece muy sintomático, por ejemplo, que tengamos un ministro de Cultura que pertenece a un partido que lo que primero que hizo en su momento darle la responsabilidad como representante de la cultura a David Bravo, que era el abogado de no sé qué difusa asociación de internautas, que lo que promovía era la descarga libre de contenido por No, internet. ¿Os acordáis o no? Porque yo gasté en el Parlamento y renunció a la estadía de diputado solamente cuando supo que tenía que dejar el bufete. No podía tener las dos cosas. Y ahí le vino un ataque de miedo y se volvió a su bufete. Pero este señor se hizo famoso saliendo en los debates televisivos diciendo que no se le podían poner puertas al campo y que la cultura era de todo. confundió. Estás hablando del ministro actual de Cultura, Ucraso. Sí, no, hablo de este precedente. El ministro actual de Cultura, tú recuerdas como yo las primeras declaraciones que hizo fue congratulándose de que la suerte que había tenido al que se le encomendara un ministerio de la cultura, que era una herramienta revolucionaria. Claro, o sea, en ese sentido, lo más ¿Cómo un ministro alejado. de primera está diciendo, ¿cómo herramienta de qué? Claro. Claro, ¿Herramienta, pero una eso es lo herramienta más. revolucionaria, mi hipoteca? ¿Me explico? Pues No. los que vivimos de la cultura sabemos perfectamente que tenemos que estar dentro de un mercado. Pero ¿Ya? si el criterio del ministro, que por cierto creo que es de deportes también, ¿o no? No lo sé. Sí, Claro, eso ya. ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Pero decir, bueno, una herramienta revolucionaria, ¿no es algo más amplio esto? No sé. Aquí quisiera pasar al ministro de Cultura porque primero Jesús lo mencionó y tiene ganas de meterle mano y tú también, y yo lo voy a dejar en suerte, ¿no? Que diría un taurino. En el ministro de Cultura, a lo largo de la historia de la partitocracia española, porque vamos a llamar a las cosas por su nombre, sí hay una cultura de Estado y dentro del Estado de partidos, la cultura de Estado es férrea, ¿eh? Entonces, el ministro de Cultura, desde del último, o sea, del primero que me acuerdo, de los primeros, fue Jorge Semprún. Madre, Los se me ministros de Cultura, ¿os acordáis, no? eso Los es de descendiente ministros de ministro Cultura. de Cultura, creo yo, ¿no? O Perdón. que, bueno, fue buen ministro de Cultura, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si. Primero vamos a ver el perfil, que es un patrón, el perfil de los ministros de Cultura que hemos tenido y que pasa en toda la Unión Europea, por lo menos. Entonces, es el perfil de un artista o un escritor de prestigio, como lo era Semprún. Y Malraux, ¿no? Bien. ¿Perdón? Malraux, André Malraux. Sí. Francia, sí. Malraux, sí, pero vamos, este no sale muy bien parado en algunas cosas que he leído, pero bueno. Siempre el perfil del ministro o ministra, pues ha sido alguien procedente del mundo académico, de las artes, de la cultura, alguien muy bien trajeado, que se ha llevado bien con todo el mundo, pero con todo su prestigio, todos estos señores y señoras ni han acabado con el fracaso escolar, han permitido que se De devalúe. ministro de Educación, más bien, ¿no? Bueno, siempre ha sido, ahora no sé cómo se llaman No, no los siempre ministros. ha. En la República estaba claro, instrucción pública. Porque claro, el factor educación, ahí ya podemos hablar de otra cosa, ¿no? Que no Todas es formas, yo, perdón. la instrucción pública. Estoy hablando del perfil del ministro, que son todos gente que pertenece a la cultura, y o al ámbito docente o académico, y como digo, ni el nivel del alumnado ha subido para nada, ni los criterios ministeriales o los criterios del Ministerio de Cultura, más allá del oropel, es puro vacío y promoción
de productos realmente, ¿a cuál más chabacano? Se le llama cultura a cualquier cosa, se le llama música a cualquier cosa, se le llama literatura a cualquier cosa, pintura a cualquier cosa, pero si viene del Estado ya tiene un prestigio. Entonces, el ministro de Cultura, ¿es necesario? Jesús, Armando, Salva, Alberto... Esto es lo que yo quería preguntar, ¿a qué cosa sirve un ministerio de Cultura? Porque damos, parece que es una obviedad y yo no lo tengo tan claro. Yo no sé para qué sirve un ministerio de Cultura, en realidad. Al menos en el ámbito mío de la música, y yo que estoy en Alemania muy metido en la música de creación actual, contemporánea, en realidad el ministro de Cultura, o el Ministerio de Cultura, con sus subsecuentes departamentos, demarcaciones, a lo que sirve es a que tú presentes el papelito para que te den dinero y te den una subvención. Pero para que te den subvención, el encargo que tú quieres hacer al compositor X o Z tiene que reunir una serie de... Es decir, pongo un ejemplo. Si yo quiero organizar un concierto porque considero que tiene un valor cultural importante, con obras de Béla Bartók, Johann Sebastian Bach y Pierre Boulez, por poner un compositor algo más reciente, pero vamos, que me da igual. Esa autoridad pública estatal no me da ni un solo céntimo. Esa autoridad estatal pública me dará dinero si lo que estoy programando hay, obviamente, igualdad numérica entre compositoras y compositores, y solamente con obras absolutamente recientes. Tienes que hacer el encargo al compositor, compositora, que en este momento está siendo apoyado por diferentes instituciones, todas públicas, obviamente, para que te dé la subvención para tú poder hacer ese concierto y poder ganar ese dinero. Sí, pero eso tiene que ver con los criterios que se aplique un Ministerio de Cultura. Quiero decir, porque, digamos, entiendo que algún ministerio debe ser el encargado de gestionar, pues bueno, museos públicos, instituciones y demás, ¿no? Porque si no, también estaríamos cayendo peligrosamente también en el concepto, digamos, liberal extremo de decir, bueno, que la cultura dependa de las fundaciones privadas y demás, ¿no? No, pero que también debe tener su papel, ¿eh? No digo yo que no lo tengan, ¿no? O sea, debe estar, yo creo, que un poco equilibrada la cosa. Pero algún poder estatal se debe encargar de limpiar las telarañas de los museos. No lo digo en sentido metafórico, lo digo en sentido real. Reparar las goteras que haya, en fin, esas cosas, ¿no? Pero eso, una cosa es que haya dinero público, Salva, para esto, para la cultura. Una cosa es cómo se gestione, claro. Y otra claro, cosa es que haya un ministerio. Quiero decir que... puede haber, para un alejamiento del Estado, o sea, para que el Estado quite sus manazas de donde no las tiene que poner, puede haber un presupuesto, ¿eh? Y puede haber una sección administrativa o una serie de funcionarios no políticos, sino de técnicos, realmente en cultura, porque ahora el técnico de cultura de un ayuntamiento es un señor político. Cualquiera. Entonces, quiero decir que puede haber dinero para la cultura y no tiene por qué ser necesario un ministerio. No sé cómo lo veis, Jesús, Alberto, Javier. Es que no hay que olvidar que la política es la ciencia del poder. Y si el político o la política se mete en la cultura es para su propio beneficio del poder. Así de claro es. Sí, entonces el ministerio, su trabajo es manipular al personal para ellos tener más poder. ¿Cómo tener más poder? Pues aborregando al personal, haciendo a la gente más tonta, pues ellos están más... ¿Tú crees que esa es su intención directa? Sí. O al revés, vestirse, digamos, otorgarse a sí mismo, digamos, el prestigio. La política, cultural. Los políticos no hacen puntadas sin hilo. Ellos... Creo que sobrevalora su inteligencia. No, sí,
solo creo capaces de planear a largo plazo, ¿no? No, pero son meros instrumentos, ¿no? A mí me vaya a perdonar, pero estoy de acuerdo con Salva en que hay atribuirle una visión a largo plazo demasiado Pues a fina, los ¿no? hechos, a los hechos me remito. Yo no me... Estamos creando una sociedad, una juventud que de muy simple. Sí, pero no hay un No, plan, uno. no hay un plan. Sí, pero no creo que responda a ese plan que tenemos tanta tendencia a pensar, ¿no? Nos están volviendo tontos para podernos manipular, ¿no? Nos están volviendo tontos porque nos están volviendo tontos. Y ellos son igualmente tontos y tenemos una clase política que son igualmente imbéciles. Y son las maneras de dirigirse el mundo, de cómo vamos simplificando todo, cómo el populismo va necrosando toda la sociedad a todos los niveles. Y es lo peligroso del populismo, y a mí lo que me da más miedo es que el populismo se puede combatir con más populismo. Y todo se va degradando, ¿no? Tenemos los debates políticos son una vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente entra a internet a leer los zasca de no sé quién, no sé cuánto. Toma, humilla el ministro, no sé qué, humilla al portavoz de Vox. El portavoz de Vox humilla a Irene Montero. Zasca. Hemos llegado a eso, una especie de Madrid-Barça perpetuo que impregna todo. Pero yo no creo que corresponda a un plan, corresponde a una realidad, a algo más que tiene que ver con nuestros usos comerciales, de cultura, de comida basura, de consumo inmediato. No dice, vamos a volverlos idiotas para poderlos manipular. No, somos idiotas. Y no creo que haya esa visión maligna de malvado Somos, de James Bond detrás. no, yo tampoco creo que lo haya. Lo que sí hay es un interés por parte del Estado de hacerse, y más en el Estado de partidos, de hacerse con los medios. Si puede hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Porque manipulados estamos. Tú te vas, tienes 2.500 euros y dices, coño, me sobran 2.500 euros, me voy a comprar un traje. Y te vas a un buen sastre con tus 2.500 a hacerte un traje. Entonces te vas a un sitio donde hace muy buenos trajes y finalmente te vas a llevar el traje que te ha vendido el de la tienda y tú vas a salir convencido de que el traje lo has elegido tú. Entonces, la banalización que hay de la cultura, del conocimiento, la impostura que hay, y todo esto se da a través de los medios, que son todos los medios, todas las televisiones generalistas dicen lo mismo, que es el mensaje del Estado. Hay las dos cadenas privadas más vistas, que son Mediaset y A3 Media, pues cada una tiene su canal, que es de medio de izquierdas y el otro medio de derechas. Tienes Cuatro, que es del afín al gobierno, y tienes Telecinco, que es más difuminado. Tienes Antena 3, que es casi antigobierno, y La Sexta, que es progobierno. Los medios de comunicación, el periodismo, tienen, y el Estado de partidos tiene además una nómina de cómicos, actores, músicos, juristas, opinadores. Pero no hay fondo ninguno ahí, es solamente propaganda del Estado. Por eso no responde a un plan preconcebido, pero sí a un aprovechamiento de lo que hay. Y Pues no, sí. no crees, Marcelino, perdona que estoy interrumpiendo a alguien seguro, pero que esto tenga que ver más que con el poder, con el dinero. Me refiero, nos pareció muy bien leer los periódicos gratis hasta que desaparecieron. Las cadenas no son gubernamentales o antigubernamentales porque lo quiera el gobierno, sino porque lo quieren los grupos de empresas que sacan pasta. ¿Y quién ha Teniendo financiado a todas las este dinero cadenas? lo pongo en el Madrid, este dinero lo pongo en el Barça y no ponen los huevos en el mismo cesto. Sí, pero Invierten, Arturo,
Diversifica la inversión y nosotros nos tragamos, compramos ese producto. Bueno, pero ese producto, si fuese realmente independiente, podría asegurarse un público, no adscrito, y no hay ninguno de estos grupos para asegurarse un beneficio. Porque aquí de lo que se trata, si A3 Media tiene la cadena súper de izquierdas, que es la Sexta, y una que es de derechas, porque además, que es Antena 3, y tiene las dos, lo que te dan es las dos banderitas, las dos caras de la misma moneda. No hay ningún canal disidente. O el canal disidente es el canal Red de Pablo Iglesias. También es verdad que, en fin, yo no tengo realmente mucha idea de esto, pero si no tengo mal entendido, para tener una televisión el gobierno te tiene que dar una concesión, ¿no? No es que ahora de repente un grupo empresarial pueda decir, vamos a hacer una televisión por nuestra cuenta y riesgo y uno con el mando a distancia la puede sintonizar, ¿no? Me parece que son concesiones que se dan, ¿no? Con lo cual yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola. En realidad, lo que decía Arturo es totalmente, totalmente cierto, pero si la concesión del gobierno que te da esa plataforma para que tú ganes dinero con la publicidad por ser una televisión privada, no puedes hacerlo, o sea, no puedes. Entonces, yo creo que es lógico el interés que existe en que parezca que haya diferentes ideologías. Aunque todos son socialdemócratas, en el fondo. Claro, porque es lo que decía, si tú tienes dos cadenas con diferentes ideologías, los anunciantes, si tú eres de izquierda, no ves la cadena de derecha, pues no te van a vender a ti el producto que te quieres vender. Pues diversifican y en realidad las televisiones se rigen más por lo que dice la publicidad, que son quienes las pagan. Bueno, evidentemente los gobiernos pone pasta, las protegen, pero Es que la publicidad institucional es un dineral. Entonces, los gobiernos han ido castigando respectivamente a unos medios y a otros mediante la publicidad. Una publicidad institucional del Ministerio X, pues eso es un dineral que le entra a estas cadenas también, ¿no? no sé, yo Sí, no a había mí lo que notado me esa preocupa de publicidad esto es que institucional. solamente están las dos voces autorizadas, que realmente es la misma voz con diferente tono. Es lo que me preocupa de esto, ¿no? Que evidentemente entre todos la mataron, ella sola se murió. Ahí hay una connivencia del Estado y de los gobiernos que pagan y que contratan publicidad con estos medios. Y los grupos económicos que tienen su negocio ahí. Pero la consecuencia es que la televisión nunca ha estado tan mal. Entonces, la gente ve la tele y ve lo que le pongas. Porque yo trabajé en un programa que se llamaba Jazz entre amigos, ustedes se acuerdan, Claro. y tenía su audiencia, vamos, tenía en esa época 1 millón de seguidores. Tenía 1 millón de seguidores. Había una serie en la 2 que se llamaba La Noche, que eran tertulias, que tenía, había una tertulia esotérica con Sánchez Dragó, una de relaciones internacionales, otra de cultura, y eran programas que tenían audiencia. Pero por eso, pero es que eso mismo va a desaparecer. O sea, la Claro, eso televisión, ya ha ya, desaparecido. no, pero no, no, pero ya la misma idea de la televisión como algo residual. O sea, del mismo modo que la prensa, tal y como la entendimos, ha desaparecido. O sea, la prensa en soporte físico, en papel. O sea, no, no tanto ya porque fuera la noticia las pudiera conseguir gratis o no, sino porque ya nadie quiere leer las noticias de ayer. Nadie quiere Ah, comprar un bueno, claro. periódico y leer noticias del día pasado. La gente quiere la noticia, una inmediatez absoluta. En ese sentido, la televisión, como se ofrecía antes, como algo que veía toda la familia junta en casa y que había, digamos, un menú
Y bueno, no había, bueno, había una única propuesta y tú veías lo que te daban, eso ha desaparecido, creo, ¿eh? O sea, igual me equivoco y la gente se va a hartar de interactividad, pero ahora mismo la gente ya no ve, bueno, sí, ahí se sigue viendo la televisión, pero ya digamos, el público de morro más fino se ha ido a las plataformas. Si es que por eso digo, está todo interrelacionado, es que las nuevas tecnologías están cambiando absolutamente todo. Y no lo digo con el entusiasmo de que bien, no hay que ponerle puertas al campo, no, no. O sea, yo tampoco quiero ser un ludita, ¿no? Y no quiero vivir en el pánico, pero vamos a ver cosas que ni Aún podemos soportar peor, día, ¿no? aún peor, no solo que la televisión haya desaparecido en favor de las plataformas todavía nos dan una opción en lo que respecta a contenidos de ficción en la mayoría de los casos. Lo más triste es que la forma en que se Hombre, está informan el canal Arte y todo eso, pero los jóvenes es a través de TikTok. ya. Su idea de lo que ocurre en el mundo de las noticias de la actualidad es TikTok. O sea, le estamos dando una importancia al poder manipulador de la televisión que no tiene. La televisión es un medio en franca decadencia. Tiene mucha más importancia YouTube y los influencers y Instagram que la que tiene la televisión. Lo que hacemos con las plataformas es ver series, ver poca cosa más, documentales, pero no. No hay información diaria. El periodismo le han sustituido los contenidos que puede hacer cualquier descerebrado en su red. La expresión que me hace tanta gracia en España, ¿cómo lo llaman? Creador de contenidos. Creador de contenidos, exacto. Que no se sabe lo que significa, ¿no? Sí. Pero precisamente ese es el quid de la cuestión. Creador de contenidos, no sabemos lo que significa, porque ya nadie sabe lo que significa nada. Ya las palabras han perdido su significado. Yo siempre, perdón, entiendo que es que los containers ya tienen dueño. Y como el Sí. contenedor ya tiene dueño, ahora solo hay que poner contenido porque los contenedores tienen dueño. Eso vamos, sin ninguna duda. Jesús, me interesaba mucho tu opinión sobre el ministro de Cultura, que no se me ha olvidado. Bueno, yo creo que ha Porque quedado. veníamos de ahí, veníamos del ministro de Cultura, ¿no? Y de una cosa que me comentaste, la cultura es lo que diga el ministerio. Salva diría, oiga señora, la cultura es lo que diga el ministerio. Pues Bueno, yo creo, aunque creo que la idea es compartida, aunque no se ha dicho explícitamente, bueno, hay algún disenso, ¿no? Pero creo que el Ministerio de Cultura, el mejor Ministerio de Cultura es el que no existe. De la misma forma, y aquí voy a ser un poco más también radical en el sentido, quizá liberal, ¿no? La mejor televisión pública es la que no existe. Porque nosotros tenemos una tendencia, digo, nosotros los continentales, en el mundo anglosajón, la inercia es un poco distinta, ¿no? Pero nosotros tenemos una tendencia a ver el Estado siempre como bueno, pero a veces puede ser malo, pero es en sí mismo bueno, y a la sociedad como mala, aunque excepcionalmente puede ser buena. Hay una desconfianza a priori de la sociedad y una confianza, en algún momento puede ser incluso una especie de fe religiosa, al Estado, ¿no? Es decir, en lugar, antes decíamos, pues esto que pues voy a pedírselo a Dios, ahora se lo pedimos al Estado, ¿no? Lo tenemos, pensamos que el Estado es como debe ser, o sea, confundimos el deber con el ser. Sin embargo, en la sociedad siempre la juzgamos un poco con desconfianza, ¿no? Entonces, realmente hay que poner un poco de desconfianza, en todo caso, en los dos sitios, porque los males en la historia nos pueden venir por los dos lados, ¿no? Los grandes estados del siglo XX, que han sido el nazismo y el comunismo, pues han producido también los grandes males, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, esta desconfianza en la enseñanza de la educación tiene que depender del Estado y no de los padres, porque es que un padre puede enseñarle mal, ¿no? Pero es que el Estado también puede enseñarle mal y además el mal se multiplica porque lo uniforma y lo hace universal, ¿no? Entonces, yo partiendo de esa desconfianza, al menos al mismo nivel que a la sociedad, y viendo un poco la historia, creo que el mejor Ministerio de Cultura es el que no existe,
Y la mejor televisión pública es la que no existe, porque apelando al origen del Ministerio de Cultura, me viene a la mente, bueno, a ver, Amador Merino, ¿no? Es la sala de Armando, Mar Armando, Armando, Armando. Amado Merino. Bueno, lo digo porque estás en Alemania, ¿no? Entonces, en la Alemania de Bismarck, la lucha por la cultura. La cultura era fundamental y era, digamos, que el equivalente al Ministerio de Cultura, que era todo el gobierno, luchaba por dar una idea de lo que era ser alemán en relación, y había una discriminación de otras culturas, es decir, no es neutro, ¿no? Es decir, había un interés en uniformar o un interés en dar una visión, o sea, en una cultura determinada, para entendernos, ¿no? Y eso siempre ocurre. Porque el Estado debe ser neutro, pero el Estado solo es neutro o más o menos neutro cuando, con esta idea nación, ¿no? Ese espacio de neutralización que diría Carl Schmitt, ¿no? Pero finalmente la política es conflicto y cuando la cosa se polariza mucho, pues también se refleja en el propio Estado. Entonces, el Estado ahora mismo no es en absoluto neutro, porque además prácticamente ya no hay espacios de neutralidad. En la sociedad contemporánea ya no hay espacios de neutralidad. Entonces, en esa situación de no de neutralidad de un poder, es mejor que el poder tenga menos poder, ¿no? Entonces, que por mucha basura que encontremos en YouTube, finalmente, pues hay una mínima elección, si no nos censuran mucho. Pero en televisión vamos a encontrar A, B y C, siempre lo mismo. Me da igual pública que privada, porque lo que se ha hablado de las subvenciones anda por el 25% las subvenciones de las televisiones privadas, creo, ¿eh? Es decir, ¿qué tipo de libertad? Me estoy acordando de la imagen esta de cuando está Puigdemont enfocado en la entrevista con este Cerdán, me parece, el ministro de. Sí, el secretario de organización del PSOE, Sí. Santos Cerdán. Sí, y había un cuadro arriba de una fotografía que mostraba el día de las votaciones, ¿os acordáis? Sí. En ese lugar de entrevista había un cuadro en la sala que se veía un cuadro El haciendo, uno digamos, alarde del día del referéndum, eso es, del referéndum, ¿no? Entonces, imaginaos la situación, televisión española. O me da igual, o la sexta, está ahí el cámara, ¿no? Y está dando una imagen normal, donde se ve la sala y se vería esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que la imagen no salga? Que el político de turno ha dicho, oye, cámara, baja la cámara para que no se vea esa imagen. Entonces, si yo soy un profesional que no debo nada a nadie, digo, yo no bajo la cámara. ¿Por qué baja la cámara? Para que no se vea esa imagen. No sé si me explico. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Si te está enfocando una televisión y tú le dices al cámara lo que tiene que hacer, dice, baja la cámara porque no quiero que se vea esta imagen, porque esta imagen me perjudica a mí políticamente y no quiero esa. Entonces, si te hace caso es porque tú le mandas a él. O sea, está subordinado a ti. Bueno, Claro. pues eso que es un ejemplo, digamos, gráfico. Es un ejemplo múltiple, o sea, las noticias, por qué noticias empiezan en los telediarios, e insisto, son en general, ¿eh? Porque la publicidad está en orden de bueno, y los medios, los periódicos, etcétera, ¿no? Sí. Los periódicos de papel están quebrados, es decir, si se mantienen es por otros intereses, están quebrados. Los periódicos del país, ¿no? El Grupo Prisa, todo esto está quebrado. Está quebrado. Sí, es Arturo, tú quieres hablar, perdón. Sí, yo creo que aunque hemos dicho al principio que cultura es todo, incluyendo la publicidad y supongo que también la propaganda y también la censura, pero yo creo que nos salimos un poco del tema. Yo cada vez que oigo esto de que el mejor Ministerio de Cultura es el que no existe, me da susto porque yo sé que detrás de la desaparición de ciertas instituciones culturales va la desaparición
de muchas de las cosas que ahora entendemos como cultura. Que darwinianamente estaría bien que desaparezca lo que no se adapte, pues quizá, pero yo creo que se va muchas cosas que ahora nos estamos quejando todo el rato de que desaparecen, se van. Se van con las instituciones dedicadas, en teoría, a protegerla y asociada al Estado. ¿No será mejor que nosotros controlemos al Estado, que tengamos los mecanismos para controlar lo que hace el Estado, que abogar por su desaparición? A mí de... Porque aquí lo que entendemos por cultura, y vamos, más allá de las definiciones, los europeos tenemos muy clarísimo a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de cultura. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de nuestra tradición literaria, de nuestra tradición musical, y estamos hablando de algo que hay que proteger. Y algo que hay que proteger, como la música clásica, como el flamenco, como ya lo que respecta a la música, como ciertos modos de literatura, y no dejar de intervenir, porque cuando dejemos de intervenir, pues quedarán los bestsellers, quedarán los creadores de contenido y quedarán los que saben defenderse en aguas revueltas. Arturo, por De acuerdo, alusión. pero Salva, oh, sí. Oh, seré muy oh, eso es. Solo hago un aquí rato. voy a ser muy rápido. Yo de acuerdo, digamos, mi corazón socialdemócrata tiende a darte la razón, pero también alguien podría argumentar que en los Estados Unidos existe música clásica en grandes cantidades, un montón de orquestas estupendas, no hay un mercado editorial de basura, pero hay también se escribe gran literatura, se hace también un cine interesante. Alguien podría argumentarlo y yo, desde mi corazón socialdemócrata, no sabría cómo responderle. Eso es lo que quería yo insistir, que Arturo ha mostrado esa fe que tendemos, yo también, Yo también. tendemos los continentales, ¿no? Como ha dicho Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Los continentales, esa fe en el Estado. Es decir, no sabemos lo que ocurriría en la sociedad, ¿no? Pero no se trata de ser libres y ser responsables de lo que ocurre y en cualquier caso, bueno o malo, ser nosotros los que lo hemos producido. Porque en el caso de que sea el Estado el que nos conserve aquello que previamente creemos que tiene valor, es una carta blanca para que nos metan también lo que ellos quieren meternos. Quiero decir que ahí me declaro más también Sí, como sí. Salvador, que bueno, hay una tendencia a pensar en eso, en esa protección. Pero también hay una apuesta de decir, bueno, vamos a ver, que funcione la sociedad también. Es decir, que si no dejamos que funcione la sociedad, no sé, es como decir, Okay. De todas vamos maneras, con hoy una no me protección. imagino una España sin Ministerio de Cultura, ¿sabes? ¿Por De qué? todas No puedes formas, confiar en que la Caixa, no estamos preparados. costee la Orquesta Nacional, ¿no? Como ¿Cómo? pasa. No, que tenemos que ser conscientes de en qué, perdona la redundancia, en qué cultura vivimos. En muchos países, la orquesta más importante del país pues la subvenciona el banco del país, un banco importante. ¿Tú ves aquí realmente a un banco subvencionando la Orquesta Nacional? Bueno, Vamos, la Caixa está pudiendo invertir en un equipo de continuamente. fútbol. La Caixa está continuamente con exposiciones, etcétera, porque Si tuviera que justamente. subsistir la cultura en España de fondos privados, vamos. Yo, Bueno, no solamente en España, sino en la Europa continental, básicamente, ¿no? Yo creo que ahí también Arturo ha tocado un tema importante y me voy a tener que ir despidiendo poco a poco porque todavía me queda trabajo esta noche. Hay un punto importante que es evidentemente el punto del control al poder, del control al Estado. Obviamente, el Estado de partidos despoja de cualquier herramienta de control al poder por parte del ciudadano. Un ciudadano que pueda tener la capacidad de control al poder mediante un ejercicio o sea, mediante una construcción estatal política democrática, en este sentido, verdadera representación, sí que va a poder pensar y defenderse de los intentos de propaganda del poder, que siempre los va a haber, da igual sea un estado de partidos o en Estados Unidos. Obviamente, ¿acaso es que en Estados Unidos el poder no hace propaganda de sí mismo dentro, a través de las televisiones? Obviamente que sí, ¿no?
El tema es que en esta confusión en la que nos encontramos, donde ya nadie sabe nada, porque quizás en un régimen de tipo más, pueda ser totalitario, personalista, uno es consciente de que te están vendiendo propaganda. Hoy en día, esas fronteras de qué es propaganda y qué no, la gente ya las... ¡Uy, qué palabra tan horrorosa la gente! El ciudadano ya no sabe, ya no, hay tal grado de confusión que ya no se sabe qué es propaganda y qué no es propaganda, ¿no? Y bueno, y por último, a tenor de lo que decía también Arturo, ¿no? La financiación, ¿no? De imaginarse la Orquesta Nacional financiado por un banco. A mí me acuerdo mucho de cómo me impactó y cómo me llamó la atención en Nueva York, precisamente en la Metropolitan Opera. Tú vas allá, vas a escuchar cualquier ópera de Puccini o de Mozart o de Verdi o lo que queráis. Y entonces en el programa de mano, tú tienes el programa de mano, los músicos, los cantantes, el libreto, no sé qué, y al final hay 3 páginas dedicadas a escribirte el nombre de todos los patronos que aportan dinero, desde el millonario que ha aportado 1 millón de dólares para la temporada 23-24 hasta el particular que aporta 50 dólares, por poner. Pero es verdad que es un modo de organización cultural, yo considero también prácticamente inimaginable aquí. Inimaginable, o sea, no, no lo puedo concebir. Yo Es que un sí. comentario a eso, que Francia pasa por ser un país que apoya mucho a su cultura, ¿no? Y el Ministerio de Cultura francés es muy poderoso, ¿no? Y bueno, si vamos para atrás, cuando hablábamos de Semprún, hablábamos de André Malraux y de todo, pues en los años pasados, pues a lo mejor no era igual que ahora, ¿no? Seguramente habría también algún grado de manipulación política desde el Estado, ¿no? Pero a lo mejor no tanto como ahora, tan descarado. Pero me refiero por la relación que has puesto, Armando, con la partidocracia. A veces pensamos que o sea, que eliminando la partidocracia se eliminan todos los males. No, claro. Francia no es puramente partidocrático, sabemos, aunque tampoco es una república perfecta en el sentido de cómo funcionan los diputados, pero el poder ejecutivo y el poder legislativo sí que están separados, en cierto modo. Hay una separación ahí de poderes, ¿no? Y sin embargo, en este magma que estamos, ¿no? Llegaríamos a lo woke y esto que nos invade ambientalmente, ¿no? De lo políticamente correcto, pues en Francia pasa igual o más que en España, por ejemplo, en relación con las televisiones, en relación con las obras o las cosas que ellos promocionan. Creo que ahí, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuando nosotros pensamos en controlar a nuestros políticos, estamos controlamos a nuestro diputado de distrito. Pero al Ejecutivo en sus grandes manifestaciones, o aquello que se da por hecho, ¿no? Porque la palabra cultura, ya vamos a admitir muchas cosas, ¿no? Va a ser muy difícil, muy controvertido decir esto sí, esto no. Aquello que se da por hecho es más difícil ponerle límite, ¿no? Por eso digo lo del Ministerio de Cultura, la intervención en lo que llamamos cultura. Yo tengo un amigo, estoy pensando en él, un amigo director de cine. Y no tiene ninguna ayuda. Y ha hecho un par de películas y con su dinero y ahí está buscándose la vida. ¿Por qué? Porque a él no y a otros sí. Ese criterio es una injusticia total, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a él sí. O sea, si presenta un proyecto, ¿cuál es el criterio para decir, este sí? Entiendo que la cuestión de la alta cultura, ¿no? Lo que llamamos alta cultura, la música clásica, etcétera. Son cuestiones que están en el canon y prácticamente nadie las va a cuestionar, ¿no? Aunque sea por pudor. Si hacemos una entrevista en la calle y decimos, ¿a usted le gusta la música? Aunque no, pues sí, porque suena, ¿no? Como a Lope de Vega, ¿verdad? Hay algunas cosas que aún todavía no se cuestionan, aunque no conozcas a Lope de Vega ni conozcas a Beethoven, ¿no? Pero si te lo preguntan, pues te suena, ¿no? Y dices, sí, eso es la alta cultura, pero cuando bajamos de esa alta cultura,
entre comillas, y bajamos a la obra de teatro que está, que ha ideado este amigo mío o el otro, y se presenta para que le subvencionen. ¿Cuál es el criterio? El criterio es totalmente político. Pues el criterio es interesado, quiero decir, que no es un criterio objetivo, ¿no? Javier, de objetividad, si quiere. Javier, que has hablado menos, te quería preguntar y saber también el criterio de vosotros, también por ir terminando un poco. ¿El dinero público lo abarca todo? ¿Abarca todo el espectro de la cultura que queda? Que no sean que nosotros que nos dedicamos a tocar y que hemos hecho la mitad de nuestras horas de vuelo en clubes, que es en un club de jazz, que es, digamos, es el estanque perfecto donde los pececillos músicos de jazz estamos también, ¿no? Pero hoy en día, por lo menos al nivel que más humilde en el que yo me muevo, pues hay veces que ganas más tocando en una boda para los ricos en Marbella que en un festival de jazz. Pues sí. ¿Ocupa el dinero público, Javier, todo el espacio? El dinero público, que yo, hasta donde yo sé, ocupa casi todo el espacio, menos lo que tú dices en la música en directo, en el jazz, que a lo que nosotros nos dedicamos. Y solo quedaban los clubs, pero es que como, claro, la cosa pública también no le gusta es muy complicado, como bien sabemos todos en estos sistemas, no sé, por ejemplo, hacer, ¿qué te digo? Tú no puedes montar una jam session aquí, decidir, unos amigos van a tocar a un bar un sábado, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, en Brasil o en México o en eso, pues más o menos, pero aquí no, porque la administración es muy pesada con eso. A los clubes les cuesta muchísimo sobrevivir, porque, claro, tienen ayudas muy puntuales a veces como colaboradores en festivales, pero nada más. Y estamos en manos casi todo, a nivel de conciertos y eso, pues casi todo en manos de la administración, y es muy complicado. Es muy complicado porque todos sabemos, bueno, si te toca en tu zona el afín, bien, pero es muy complicado moverse así, solamente dependiendo de los criterios estatales, bueno, digamos, de los que, claro, de los que ponen el dinero, al fin y al cabo. Pero los clubes, desde luego, no lo tienen nada fácil, pues en Madrid hay algunos. Sin embargo, por ejemplo, tú sabes, Marte, también en el jazz se han hecho un montón de escuelas. En escuelas públicas y privadas, pero muchas públicas, ¿no? Eso en ciudades, por ejemplo, San Sebastián, hay una Musikene en Pamplona. En esas mismas ciudades los mismos estudiantes no tienen dónde tocar. O sea, no, porque no hay acceso a nada de esto. O sea, la clase nuestra de antes, donde eso ya no existe más. Bueno, hay sitios puntuales en Madrid, hay mucha más gente, mucha más competencia, y desde luego... Eso que decías antes, eso ya no existe, vamos, existe muy pocos, sitios muy contados. Todo es con dinero público, los festivales de jazz, todo es así, tienes que moverte en ese, claro, entonces, en ese contexto. Los programadores culturales, como también son cargos políticos, pues realmente el criterio con el que trabajan, pues es que no, por su propio peso se cae, es un criterio político también, ¿no? Y sobre todo, cuanto más dinero hay, más político es el criterio. Para hacer un festivalillo de jazz en una ciudad, digamos, como se diría antes, de provincias, pues hombre, pues ahí como el pastel es pequeño, pues no hay... no hay mucho donde rascar, pero en otros sí. Acordaos de los festivales aquellos del Ministerio de Cultura, que organizaba el Ministerio de Cultura en los años 80, y entonces el mismo festival estaba en Madrid, en Granada, en Barcelona. Sí. Y tú sabes perfectamente que en España se pagaba a los músicos que venían de fuera...
muchísimo más dinero se le pagaba a tal Farlow en Madrid cuando estuvo, que cuando estuvo en el Festival de Niza, que fue el mismo año, un mes después. Sí, sí. Eso es un funcionamiento habitual, sí. Sí, porque aquí la gente, pues, bueno, los festivales muchos funcionan como cortijos, ¿no? Ya, y lo que decías antes, ya no solo te piden que tengas una más presencia femenina, no, sino ya que hagas algo nuevo para la ocasión, que sea único y que sea el festival, digamos, que el manda mucho más que cualquier artista, o sea, el propio festival, digamos, es más, mucho más importante que cualquier artista. Entonces, pues llega el punto de, oiga, no podemos ir con este proyecto musical, sí, pero con una cantante o una bailadora flamenca, o a ver si me metes a alguien por ahí, ¿sabes? Todos son indicaciones, gente que lleva haciendo festivales, el festival de jazz, tú sabes cuánto tiempo lo iban haciendo la misma organización. Desde el año 78, o sea, quiero decir, no está todo, pues, como el resto de la del panorama. Está todo, pues, claro, si el que paga, el que pone el dinero es el ministerio, pues todos tienen que hacer caso, pues, al que paga. Y es muy complicado, porque no hay una salida privada, ni siquiera para unos bares. Es muy, nadie se le va a ocurrir montar un bar porque es un lío tan grande que no lo van a hacer. Que como se queje un vecino, te lo cierran. Eso además. O sea, tú te gastas... Pero, por ejemplo, mira lo que te decía antes. Tú en Brasil, en Estados Unidos, tú haces en tu casa cosas que hacen, decían, por ejemplo, concert, house concert. Y en tu casa haces un concierto y te dejan hacer lo que quieran. Eso sí, como el vecino se queje, o sea, si hay un problema, claro que hay un problema, pero que no es un problema de que no, eso no se puede hacer, sino simplemente, oye, si te aseguras que el vecino no se va a quejar y quedas con él hasta las 10 de la noche, oye, que a las 10 paramos, pues no hay ningún problema, pero eso aquí es impensable. Eso aquí no, vamos, no se puede hacer. Es que yo creo que habría que diferenciar lo público y lo estatal. Claro, ¿sabes? Claro. Que una cosa es que, y aquí se confunde, lo que es el del Estado con lo público. En lo público debería entrar la ciudadanía. ¿Sabes? Hombre, se supone. Entonces, hombre, es que yo tengo, por ejemplo, para actividades, por ejemplo, como el cine, el teatro, que eso requiere, no sé, mucho dinero, requiere, no sé, pero para, por ejemplo, nosotros somos músicos, o sea, que tú subas con una guitarra a un sitio a tocar, eso, vamos, aparentemente no necesitas nada más, ni presupuesto, ni nada, ni presupuesto, porque se puede cobrar la taquilla y no sé, ya eso ya se vería, ¿no? Pero claro, son muy celosos de que no, esto lo hago yo y no lo hace nadie más. Y eso lo sabemos por la competencia de las iniciativas privadas que ha habido en Madrid, que hay en Madrid, por ejemplo, de bares, que claro, todos los festivales se han quejado de las iniciativas privadas, claro, porque son hoteles, porque no les parece, no sé, que sea suficiente, en fin, por cualquier cosa. No, a ellos les gusta hacerlo ellos todo, entonces, como sabes, pues no les gusta que otros hagan lo que es su misión. Y en el caso de la música, lo fácil que es juntarse unos músicos para tocar, pues tampoco es posible. Bueno, pues no sé si queréis añadir, llevamos ya un ratito, yo me quedaría, haría una pausa, me liaría un cigarrillo y continuaría, pero llevamos ya un buen rato. No sé si queréis añadir algo a modo de conclusión. Espero que os hayáis sentido cómodos. Para mí, que no veo tres en un burro y hay aquí un chat enorme, pues ha sido un placer compartir este ratillo, pero vamos, que tampoco tengo ninguna prisa. Entonces, si queréis, Arturo había levantado la mano, pues hacéis una conclusión final sobre lo que os parezca. Y les damos las gracias a nuestros seguidores. Arturo. Bueno, no, yo doy las gracias por haberme invitado, por haberme dejado decir mis tonterías aquí.
En realidad yo levantaba la mano por hacerme portavoz de tres desertores que estamos ya, que nos teníamos que ir, y lo estaban diciendo en el chat, ¿sabes? Uno de ellos, Armando y Salva, que Sí. tenían que irse, y digo, bueno, he levantado la mano para decirles que iba a empezar a ponerse la pantalla en negro por dar una Claro, es explicación. que yo soy el émulo de Magú, No, oye, me entonces estoy viendo. veo solamente un cachito, ¿eh? Entonces no sé, Alberto, Salva, Jesús, Armando, Javier. Efectivamente, tengo que abandonar, tengo que abandonar la reunión por causa de fuerza mayor. Y nada, que ha sido un placer, que yo me pasaría horas hablando de esto, o sea que puede haber otra segunda oportunidad. Bueno, puede Es haberla. un placer escucharos y me he sentido muy a gusto, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos también. Que se había oído, que se había ido, perdón. Ah, que nada, Jesús, Javier, Armando, si queréis añadir algo más. Nada, muchas gracias a todos y sí, emplazamos a quizás a una segunda cita. Claro que sí. Pues venga, un Nada, abrazo. Jesús. Ya, Oye, venga. encantado de conoceros, aunque sea virtualmente. Ya habrá Ahora. ocasión. No. Luego. Adiós. Bueno, Javier, Adiós. pues Saludos hasta a todos. aquí. Luego. Hasta luego, amigos. Hasta aquí Hasta luego. este programa de hoy. Ya saben, pulgarcito arriba y si no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.